Hola chicos, en este video les voy a enseñar a sumar fracciones y decimales. Para que les pueda quedar claro, vamos a realizar estos tres ejercicios. Así que vamos a empezar. Empezaremos con el inciso A, en donde nos pide sumar 2.3 más 5.6 más 3 cuartos. Para poder realizar esta suma podemos seguir dos métodos. El método número 1 es que pasemos todo a punto decimal y hagamos la suma. Y el método número 2 es que pasemos todo a fracción y después hagamos la suma. Para este caso, como tengo más números con punto decimal, entonces voy a pasar todo a punto decimal y después haré la suma. Entonces voy a pasar a mi 3 cuartos a un número con punto decimal. Para eso voy a dividir el 3 entre el 4. Entonces voy a poner aquí 3 entre 4. Vemos que el 3 en el 4 no cabe, entonces ponemos un 0. Aquí entonces serían 0 por 4, serían 0. Bajamos el 3, agregamos un 0, ponemos un punto. Y ahora, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 30? Vemos que cabe a 7. 7 por 4, 28. Para 30, a 2. Bajamos un 0. Y vemos, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 20? Vemos que cabe a 5. 5 por 4, 20. Para 20, 0. Entonces ya tenemos que 3 entre 4 da 0.75. Es decir, este valor de aquí, o sea, el 3 cuartos, es lo mismo que 0.75. Por lo tanto, la suma tendría que ser 2.3 más 5.6 y más 0.75. Vamos a hacer la suma. En este caso no tenemos nada aquí y aquí, simplemente entonces se baja un 5. Ahora sumamos estos, 3 más 6 son 9, más 7 son 16. Pongo el 6 y llevo 1, bajo el punto. 1 más 2 son 3, más 5 serían 8. Mi respuesta será entonces 8.65. Y entonces voy a ponerla por aquí, 8.65. En este momento ya he terminado la suma, pero hay ocasiones en las que nos piden que demos el valor, pero en fracción, no en número con punto decimal, pero no importa. Ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar a este número a una fracción para tener las dos respuestas. El número que nos resultó fue un número con punto decimal puro. En este caso, lo que tengo que hacer para poderlo pasar a una fracción es simplemente poner al 8, 6 y al 5, así, sin el punto decimal, y dividirlo entre un 1 con tantos ceros como decimales hay. En este caso hay dos decimales, entonces ponemos dos ceros. En videos pasados yo ya les expliqué cómo se pasa un número con punto decimal a una fracción. Si a ustedes no les queda claro ahora, entonces vayan y repasen ese tema primero para que puedan entender este otro tema. Después, una vez que ya tengo la fracción, puedo simplificarla. Me doy cuenta que puedo dividir entre 5 y entre 5 también. Entonces voy a dividir al 8.65 sobre 5. Aquí me queda 1, sobran 3, bajo el 6. Cabe a 7, 7 por 5, 35, sobra 1, bajo el 5 y cabe a 3. Y 3 por 5, 15, bajo un 0. Entonces me queda que 865 entre 5 me queda nada más a 173. Y esto lo voy a dividir entre 100 entre 5. Si a 100 yo lo divido entre 5, pues me queda a 20. Entonces voy a poner un 20 acá abajo. Y esta fracción que tengo aquí ya no se puede simplificar, por lo tanto ya es la respuesta. Entonces chicos, la suma de 2.3 más 5.6 más 3 cuartos me queda 8.65. Esto sería mi respuesta en número con punto decimal, pero es lo mismo que 173 entre 20. Estas dos respuestas son correctas para este ejercicio. Vamos ahora con el inciso B. El inciso B son 3.1 más 4 tercios más 2 quintos. En este caso tengo dos fracciones, entonces me conviene este pasarlo primero a fracción y después sumar a estas tres fracciones. Entonces voy a pasar a mi 3.1 a fracción. Lo pongo por aquí. 3.1 es igual a, como es un decimal exacto, entonces voy a poner al 31 y lo voy a dividir entre 10. 31 sobre 10 será lo mismo que 3.1. Y ya no se puede simplificar, entonces aquí lo dejo. Por lo tanto, entonces, la operación que tengo que hacer es 3.1, que lo voy a cambiar por 31 décimos, o sea, 31 décimos, más 4 tercios, más 2 quintos. Y voy a realizar esta suma. Una forma muy fácil de resolver esta suma es simplemente poniendo en el denominador al mínimo común múltiplo de los denominadores. Es decir, tengo que encontrar al mínimo común múltiplo entre 10, 3 y 5.
Estamos de acuerdo que el mínimo común múltiplo entre 10, 3 y 5 será el 30. Si tienen duda de eso, entonces los invito a que ustedes hagan ese cálculo. También en videos pasados yo les expliqué cómo se resuelve. Una vez que ya tengo el mínimo común múltiplo, voy a hacer lo siguiente. Digo, este entre este por este. Vean, es este entre este por este. Vamos a hacerlo entonces. Sería 30 entre 10, son 3. Por 31 darían 93. Ponemos el signo que son más. 30 entre 3 son 10. Por 4, 40. Ponemos el 40. Y más. 30 entre 5 son 6. Por 2 son 12. Y ahora simplemente hago la suma. 93 más 40 serían 133. Más 12 serían 145. Entonces vamos a poner aquí a mis 145. Y abajo hay un 30. Ahora nos damos cuenta que esto se puede simplificar. Yo puedo dividir entre 5 tanto al numerador como al denominador. Entonces divido 145 entre 5. Y si yo resuelvo esa división me quedaría 29 sobre 30 entre 5 me quedaría a 6. Entonces quiere decir que la suma de estos 3 simplificada me dio 29 sextos. Entonces yo lo puedo poner ya por acá que esto es igual a 29 sextos. Y ahora, para poder tener también la respuesta del inciso B, pero el número con punto decimal, vamos a dividir entonces a 29 entre 6 para que ya tengamos también esa otra respuesta. Y entonces hacemos la división de 29 sobre 6. Voy a hacerla por aquí. 29 sobre 6. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 29? Vemos que cabe a 4. 4 por 6, 24. Para 29 faltan 5. Ponemos un 0, pero agregamos un punto decimal acá. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 50? Cabría entonces a 8 veces, ya que 6 por 8 serían 48. Entonces tenemos 8 por 6, 48. Para 50 faltan 2. Ponemos entonces otro 0. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 20? Vemos que cabe a 3. 3 por 6, 18. Para 20 faltan 2. Y vemos que sigue saliendo otro 2. Como sigue saliendo otro 2, quiere decir que esto que está aquí se va a hacer periódico. Es decir, si yo agrego un 0 acá, otra vez quedaría. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 20? Vemos que otra vez cabe a 3 y otra vez volvería a salir otro 2. Por lo tanto, le voy a poner una rayita arriba al 3, que significa que este 3 va a seguir apareciendo. Es decir, que la respuesta es 4.83333 y así para siempre. Y entonces lo voy a poner. Esto es igual a 4.83 periódico. Ahora vamos con el inciso C. Este inciso es un tanto más complicado, fíjense por qué. Si bien en este ejercicio tenemos dos números con punto decimal y nada más una fracción, en este caso sí nos conviene pasar primero todo a fracción, por la siguiente razón. Ya que nosotros tenemos aquí un 2.1111 y así siempre, y ese no lo podemos sumar con este que está acá, sería más complicado. Entonces, para que ustedes no se confundan, les recomiendo que primero este de aquí lo pasemos a una fracción, y este también. Una vez que lo tengamos todo en fracción, entonces hacemos la suma. Y ya finalmente lo vamos a pasar a un número con punto decimal, también para tener las dos respuestas. Entonces empezamos pasando este número a fracción. Entonces el 2.1 periódico sería igual a, recuerden que aquí se pone el 21, se le resta la parte entera, que es un 2, y se divide entre tantos 9 como decimales tiene el periodo. En este caso, entre un 9 nada más. Esto me quedaría entonces 21 menos 2 son 19. ¿19 qué? Novenos. Si necesitas saber más a detalle cómo pasar este número a este que está acá, entonces fíjate en la descripción porque ahí te puse el link en donde te explico muy a detalle. Y ahora vamos a pasar a este 5.3 también a fracción. 5.3 me quedaría entonces simplemente 53 sobre 10. Y en este caso ya no se puede simplificar, entonces así lo dejamos. Por lo tanto, entonces, la nueva operación que voy a hacer va a ser este, que eran 19 novenos, más 5.3, que son 53 décimos, vamos a dejarlo así, 53 décimos, y más un cuarto, lo voy a poner por acá. Y ahora ya simplemente vamos a hacer esta suma de fracciones. Para esto entonces vamos a encontrar al mínimo común múltiplo de estos tres números. Si ustedes hacen el cálculo se van a dar cuenta que el mínimo común múltiplo entre 9, 10 y 4 es 180. Entonces a este lo ponemos en el denominador.
y decimos 180 entre 9 me quedará a 20 y 20 por 19 daría 380. Entonces este lo voy a poner aquí. Ahora 180 entre 10 me daría a 18 y 18 por 53 va a dar 954. Yo los invito a que ustedes hagan el cálculo para que lo corroboren. Y finalmente 180 entre 4 me va a dar a 45 y 45 por 1 se queda simplemente el 45. Y ahora realizamos la suma. Este más este más este me va a dar 1379. Entonces voy a ponerlo por acá. 1379 sobre 180. Este número que nos dio aquí sería ya la respuesta de esta suma. Si se fijan, da un poco complicado ya que no se puede simplificar. Y si ustedes hacen la división de este entre este, van a encontrar el número que es respuesta pero en punto decimal. Este me quedaría 7.66 uno periódico. Hagan ustedes la división para que corroboren que queda este resultado. Pues bien chicos, ahora sí están listos. Vamos a practicar.